Qué gusto darle la bienvenida una vez más a su programa Campus TV. Soy Brian Castro y le invito a que se quede con nosotros la próxima media hora, porque estaremos hablando acerca del proyecto Equality y también le presentaremos información con respecto al proceso de nuevo ingreso. Iniciamos. Este día en campus estaremos hablando con la licenciada Margarita Rivas acerca del proyecto Equality, en donde se involucran varias universidades latinoamericanas, tales como la Universidad de Rosario, Argentina, y la Universidad de Chile. Y en el mundo del arte le presentaremos el Monumento a la Revolución. Bienvenidos. Promover la igualdad de género y contribuir a la mayor visibilidad de las mujeres y su participación en la ciencia, la academia y la fuerza laboral, esto con el fin de mejorar la integración de los talentos femeninos en las economías de América Latina, que propicia un desarrollo económico y social inclusivo, es el objetivo del proyecto Equality, una red de 18 universidades latinoamericanas y 4 europeas, de la cual forma parte la Universidad de El Salvador. She, together, come on, baby, let's go. I, you, he, together, come on, baby, let's go. Las universidades, pues, son promotoras del desarrollo nacional. Entonces, en ese sentido, el proyecto pretende incidir en el cambio cultural de la sociedad latinoamericana a través de sus universidades. Y además, para integrar el talento femenino, las competencias de las mujeres en el mercado laboral. En ese sentido, crear una economía más inclusiva. Básicamente, se va a enfocar en buscar estrategias para resolver las brechas de género. Hay una gran correlación entre la brecha de género y la capacidad competitiva de una nación. O sea, básicamente la competitividad de una nación depende de cómo se eduque y cómo se aproveche el talento de las mujeres en la sociedad. Dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Me fui. Como productos, el proyecto tendrá en primer lugar una fase diagnóstica, que es en la que está en el momento, donde habrá un estudio comparativo de las 18 universidades latinoamericanas y las universidades europeas en cuanto a cómo estamos en la igualdad de género en las universidades. Luego se tendrá como producto la formación de una red latinoamericana de mujeres en el liderazgo, que sea una plataforma que apoye las estrategias para lograr la igualdad de género en las universidades. Habrá un fortalecimiento de las universidades a través de capacitaciones, de talleres, de sensibilización, de publicaciones y todo lo que tenga que ver con la academia que busque fomentar la igualdad de género. No pasa nada, es solo una mujer que entra en mi piel, es solo una mujer. Ya venimos trabajando y los tratados internacionales nos están pidiendo desde hace ya bastantito, ¿verdad?, que trabajemos en la igualdad de género. Por ejemplo, están la Convención Interamericana sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, que es la CEDAW, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que es la de Beijing, ¿verdad?, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Todo ese marco internacional nos está apoyando, pero también las leyes nacionales. Tenemos la reciente ley de aprobación, que es la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. También está la Ley Especial para la Erradicación de la Violencia con las Mujeres, reciente aprobación en el país, muy importante.
y bueno, en nuestra universidad la ley orgánica y la política de equidad de género que visionariamente se aprobó por el Consejo Superior Universitario en el año 2007. Entonces, creo que un mensaje es que la U debe de aprovechar esta oportunidad de ser parte y ser socia de este, de las demás universidades latinoamericanas en este proyecto Equality para fortalecer su política de equidad de género y apostarle también a incidir en la sociedad salvadoreña para disminuir esa brecha de género que aún tenemos en nuestra sociedad. Esta semana, la Facultad de Medicina clausuró el diplomado acerca de VIH-Sida, en donde participó en acción conjunta con otras universidades centroamericanas. Con esta nota le doy paso al siguiente bloque de noticias. Colectivo de investigadores centroamericanos del Estado de la región, con apoyo de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES, presentó el cuarto informe de Desarrollo Humano Sostenible 2011. El objetivo es dar a conocer cómo se encuentra la región centroamericana en este momento, cuál es la situación, ejemplo, en términos ambientales, en términos demográficos, políticos, económicos, sociales y culturales. Y por supuesto también señalar cuáles son los desafíos más imperantes que en este momento tiene que afrontar la región centroamericana. La región vive el momento más peligroso de sus últimos 20 años, después de los acuerdos de Esquipulas aproximadamente. ¿Por qué peligroso? Porque hay una convergencia intensa de amenazas y de vulnerabilidades que aumentan el riesgo de Centroamérica. ¿Por qué? Bueno, lo podemos ver, por ejemplo, en las tasas de violencia, entre las más altas del mundo. Lo podemos ver por su exposición a los eventos climáticos, también de los más riesgosos en el mundo. Lo podemos ver por su inestabilidad política, ¿verdad? Hemos visto algunos síntomas de retroceso en la política centroamericana, como el golpe de Estado en Honduras, crisis institucionales en algunos países. Pero también lo podemos ver por el efecto de una crisis económica que encuentra ahora Centroamérica con menos recursos fiscales para paliar la crisis y con sus mercados de destino de exportaciones relativamente deprimidos, ¿verdad? Como son el caso de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero yo creo que como universidad es importante que la comunidad universitaria conozca este informe de desarrollo humano a nivel centroamericano. Especialmente nosotros como autoridad debemos estar enteradas de cuáles son los hallazgos, ¿no?, en este informe. El panorama de seguimiento y los resultados de este cuarto informe de desarrollo humano y sostenible fue en las áreas demográfica, social, económica, política, ambiental y regional, concentrando su esfuerzo en los desafíos de los estados para la democracia, ya que presenta agudas debilidades y amenazas en la región. Unos 80 empleados de la Universidad de El Salvador, entre hombres y mujeres, fueron atendidos el 5 de julio por la Secretaría de Bienestar Universitario para la realización gratuita de la prueba de la densitometría ósea. La prueba de la densitometría sirve para detectar los niveles de calcio que tienen las personas y detectar tempranamente la osteoporosis. El propósito de la jornada fue continuar el programa de promoción y prevención de la salud en enfermedades infectocontagiosas. El Centro de Enseñanzas de Idiomas de la Universidad de El Salvador, CENIUES, realizó la primera graduación del año de los cursos libres de inglés y francés, denominada Licenciado Salvador Castillo Arévalo. Fueron 322 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos quienes recibieron su diploma de acreditación en los cursos de inglés y francés. La actividad es una de las múltiples formas de proyección social de la Universidad de El Salvador a través de la enseñanza de calidad y a bajo costo de un segundo o tercer idioma extranjero. La Facultad de Ciencias Agronómicas presentó los resultados de consultorías realizadas en 5 municipalidades del país a través del proyecto Desarrollo de Tecnología Agrícola en El Salvador, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA. El proyecto de consultoría incluye un diagnóstico sobre la situación actual y los problemas de producción agropecuaria en los municipios de San Luis Talpa, Santa María Ostuma y San Pedro Nonualco en el Departamento de La Paz, Santa Cruz Michapa en el Departamento de Cuscatlán y Nueva Guadalupe en San Miguel. El documento de más de 300 páginas se entregará a los alcaldes de los municipios beneficiados con la finalidad de que gestionen apoyo económico y les permita la realización de proyectos.
Los resultados se dieron a conocer en el campo experimental y de prácticas de la facultad, ubicado en San Luis Talpa, y contó con la participación del doctor Lee Keong-kun, experto en producción agrícola de Corea del Sur, líderes y productores de los 5 municipios beneficiados y autoridades de la Facultad de Ciencias Agronómicas. La comunidad universitaria participó este 6 de julio en la segunda jornada de limpieza organizada por las autoridades centrales y la Secretaría de Proyección Social. La jornada incluyó la limpieza de zonas verdes, edificios y fumigación de las instalaciones del Alma Mater. La actividad es parte de las actividades del plan que implementa la UES para mantener limpio el campus universitario. El plan incluye el desarrollo de programas de educación ambiental en todas las facultades y la educación de la disminución e instalación de depósitos para recolectar desechos. Se llevó a cabo la presentación en sociedad de lo que será el equipo oficial del CDUES que disputará el torneo Apertura 2012 de la presente temporada del fútbol mayor. Al evento se hicieron presentes autoridades de la universidad, así como también directivos del equipo, que mostraron confianza del papel que jugará el equipo Escarlata en la presente temporada. El torneo lo iniciamos contra Club Deportivo FAS de visita en Santa Ana, pero para el próximo fin de semana tenemos una dura visita del Juventud Independiente, quien vendrá al estadio Héroes y Mártires del 30 de julio a intentar acabar la fiesta de los académicos. Aficionado universitario, apoya a los Pumas de la universidad. La doctrina de seguridad nacional surgió durante la Guerra Fría, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en condiciones de paridad de armamento nuclear de las dos potencias, y fue aplicada en los países del Tercer Mundo, que estaban bajo la influencia estadounidense. Esta doctrina se impartió en la Escuela de las Américas, instaurada en 1946 en Panamá. Luego fue trasladada a Fort Benning, Georgia, en 1984. Allí se reclutó a más de 60.000 militares y policías de 23 países latinoamericanos y los instruyó en técnicas de golpe de Estado, contrainsurgencia y métodos brutales de interrogatorio. A nivel internacional se producía la intervención norteamericana en Vietnam, que concluyó con la contundente derrota para los Estados Unidos. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959. El surgimiento de la Teología de la Liberación. En el país se había producido ya la exitosa segunda huelga magisterial de 1971. Y ese año da inicio la lucha armada en El Salvador. El país estaba en un periodo de escalada fascista. Se habían organizado las patrullas cantonales en una organización paramilitar, Orden. Había habido un proceso de fraude electoral en que se frustró la elección del ingeniero José Napoleón Duarte por el fraude electoral. El fraude provocó, además de eso, un golpe de Estado que fracasó. Y el cierre de los espacios políticos en general, de manera tal que, por ejemplo, 19 días después de haber asumido la presidencia Arturo Armando Molina, intervienen la Universidad de El Salvador, el 19 de julio de 1972.
Yo estaba estudiando quinto año de medicina, finalizando quinto año de medicina. Me habían elegido secretario de Asuntos Estudiantiles de SEMEA. Pertenecía a la Asociación de Estudiantes de Medicina Emilio Álvarez de esa época. Entonces me tocó en ese, como estudiante, deslindarme de la posición que prevalecía en la generalidad de la facultad, de estudiantes, profesores, que asumieron una actitud en contra de la política de puertas abiertas que había aprobado el Consejo Superior Universitario. El día que intervinieron en la universidad me encontraba sentado con otros compañeros aquí en el AMATE. Estábamos ahí a mediodía más o menos. Entonces vimos que iba bajando la grada de la entrada principal de la Facultad de Medicina el rector de esa época, el doctor Rafael Mengíbar. Entonces averiguamos, están discutiendo en la Asamblea Legislativa la intervención de la universidad. Entonces nos fuimos a un grupo de compañeros, estudiantes de medicina, sobre todo, al salón de la Asamblea Legislativa, que en ese momento funcionaba en el Palacio Nacional. Llegamos cuando ya se estaba discutiendo el tema. Antes de que decidiera la intervención de la universidad en la Asamblea Legislativa, ya se había metido aquí militarmente. Entonces nos llegó la información. Oportunamente nosotros nos retiramos. Menos mal, porque al grupo de compañeros que se quedaron allí, funcionarios, los capturaron. Esa intervención truncó el proceso de reforma universitario que se había comenzado con la administración del doctor Castillo en 1963, que había llevado a la universidad a ocupar una posición de vanguardia en América Central, en la producción de conocimiento científico, humanístico, artístico, deportivo y de todo, y político, no se diga, ¿no? Entonces, esa intervención truncó. Los medios de difusión justificaron la intervención a la universidad difundiendo noticias falsas sobre un complot comunista. Mi tesis es que esa intervención no solamente dañó la educación superior de la universidad, sino que la educación superior en el país, de manera tal que el país no se ha recuperado de esa desacumulación estratégica. Pero bueno, pero tanto era, digámosle, la potencialidad vital de la universidad, que a pesar de eso continuó funcionando después de que la abrieron con capúes y todo. Y tan represivo era el régimen de esa época que a los dos años, estaba ya la masacre del 30 de julio. Siempre Arturo Armando Molina, de presidente de la República, y Óscar Humberto Romero, en la época, ministro de Defensa. Y bueno, estamos en esta situación luchando por nuevamente aparecer como una de las mejores universidades de América Central. Gracias por seguir informándose con nosotros, amigo televidente. Y si usted es aspirante a ingresar a la Universidad del Salvador en este año 2013, pues le invito a que esté pendiente de las publicaciones que se harán en los medios oficiales de la Universidad del Salvador. Más información en los sitios web que están apareciendo en su pantalla. Ahora, ¿qué le parece si juntos viajamos al mundo del arte? El monumento a la revolución fue construido durante el gobierno del coronel Óscar Osorio para conmemorar el alzamiento que depuso al general Salvador Castañeda Castro del poder el 14 de diciembre de 1948 y culminó con la Constitución Política de 1950, la más democrática que ha tenido El Salvador. El complejo monumental está compuesto por el Monumento a la Revolución, y la alegoría a la Constitución del 50. También conocido como Monumento a la Libertad.
El conjunto fue ideado por los arquitectos Oscar Reyes y Kurt Schulze, consistente en una plaza de banderas delimitada por una pared curva en el costado poniente. En la explanada sobresale un mural que muestra la figura de un hombre desnudo con los brazos en alto que representa al nuevo pueblo salvadoreño. La silueta es compuesta por piedras de diferentes regiones del país. La obra fue elaborada por el mexicano Claudio Ceballos y su esposa, la salvadoreña Violeta Bonilla. Alumna del muralista Diego Rivera. La construcción es acompañada por una escultura con el nombre Alegoría a la Constitución de 1950 o Monumento a la Libertad. En ella se vislumbra un grupo de tallados en piedra que representan a un obrero y a una madre con su hijo, significando la familia. También una niña. Otras dos esculturas femeninas. Un soldado con su fusil apuntando al suelo. Y otra mujer que sostiene la Constitución de 1950. Todo el conjunto sostiene entre sí a una mujer desnuda cubierta con la bandera del Salvador. Su autor fue el costarricense Francisco Zúñiga. Esta gigantesca obra de arte sobresale en el camino que recorre la Avenida La Revolución, ubicada en la colonia San Benito, del municipio de San Salvador. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no me quiero ir sin antes recordarle que si usted es aspirante a ingresar a la Universidad de El Salvador, esté pendiente de las publicaciones oficiales de nuestra alma mater. Soy Brian Castro y nos vemos la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal. Hacia la libertad por la cultura.